6 meses de suspensión y una multa de 200 mil colones es la sanción del jugador del Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, tras la resolución del Tribunal Disciplinario de la UNAFUT por empujar al árbitro central Allen Quiroz en el compromiso contra Limón Fútbol Club. El mediocampista dijo que sigue entrenando normalmente, pero que fue injusto lo que le pasó, ya que afirma que él nunca empujó al referee. Bueno, siento que esta sanción es injusta porque siento que yo no ni toqué al árbitro, siento que eso fue accidental, ni siquiera lo insulté, ni le dije una mala palabra ni nada, siento que él pitó penal y yo simplemente fui a correr atrás de él y decirle, profe, eso no es penal, y como que los dos chocamos accidentalmente y por ahí el profe me sacó la tarjeta roja. Siento que si esa expulsión es demasiado fuerte, 6 meses jamás ni nunca merito yo esa sanción. Asimismo, dijo que la decisión será apelada. Emocionalmente dijo sentirse afectado, pues nunca le había pasado una situación similar. Haría casi que fuera a las canchas toda esta temporada y parte del otro torneo. Siento que vamos a apelar eso porque siento que esa sanción es injusta. Totalmente desmedida esa sanción. No, en mi vida, en mi carrera futbolista me han expulsado y siento que esa sanción no merita tanto castigo. Sí, siento que en lo emocional me afecta demasiado, pero igual eso hay que tener la cabeza bien fría para tomar las cosas y enfrentar lo que viene. ¿Sigue entrenando? Sí, sí, sigo entrenando normal, al 100 o al 200% como lo he venido haciendo. El mediocampista se mantiene entrenando con el conjunto.